Muy buenas tardes, querida audiencia de este programa al cual hemos denominado Hablemos de Posibilidad. Mi nombre es Néstor Lucero, coach ontológico, senior coach ontológico profesional, y la verdad que es un gusto para mí volver a estar en contacto, saludarlos, y le doy la bienvenida a Oscar Maidana. ¿Cómo estás, querido? ¿Cómo estás, andás? Néstor? Muchísimas gracias por la invitación. Saludo a todo el público que nos estás escuchando y encantado de que nos hayas invitado nuevamente a tu programa. Por favor, la idea es que, como habíamos hablado así fuera de aire, compartir. Entiendo de que estás trabajando muy bien en toda esta zona de no solo de Posadas, sino también en Encarnación, en Misiones, en toda. Y la verdad que hay mucho para conversar y queremos escucharte hoy, así que es una buena oportunidad para que nos comentes en qué andás, qué hacés y que compartas también algunos conceptos de los que vos ya estás manejando, de la forma en que lo estás presentando y cómo estás trabajando, ¿no? La verdad que muy contento con toda la labor que estamos llevando a cabo en lo que es nuestra provincia, en nuestra querida Misiones. También estamos trabajando en Corrientes y en Encarnación, como bien lo dijiste, y estamos llevando distinciones al mundo, ¿no? Entonces, más allá de que nuestras funciones estén dentro de mi provincia, porque es el lugar donde elegí hoy por hoy trabajar y ejercer esta hermosa disciplina que está teniendo un auge y una aceptación de una manera espectacular, ¿no? Porque hoy en día estamos trabajando en empresas, estamos trabajando de alguna manera en formación de líderes, y también estamos trabajando en equipos, ¿sí? Tanto deportivos y a la vez en un trabajo en conjunto, ¿no? Porque uno en este espacio tiene que reconocer que la tarea no la hace solo, uno no llega solo, sino que llega en conjunto, en equipo de trabajo. Entonces, saludos también a los colegas que hoy me acompañan en la tarea de formar líderes, como bien lo dije, y a su vez también hacer trabajos de sesiones individuales, lo que te permite la profesión. La verdad que lo que te permite la profesión, haciendo conferencias. Soy un trabajador, como muchos de los ciudadanos acá en Misiones estatales, trabajo dentro de salud pública. Y algo muy lindo que he logrado es que me han invitado para este 15 de noviembre, por ejemplo, en el Centro del Conocimiento, a participar de una disertación, ¿no? Y ya llevar un poquito lo que es el coaching al espacio de salud, que es algo de que también me motiva y me encanta. Buenísimo. Entonces, como podrás ver, estamos trabajando y muy contento. Además del aspecto personal, que uno nunca lo deja de lado, ¿no? Haciendo deporte, jugando, logrando un bienestar propio. Cuando haces deporte, no hablas de PlayStation, ¿no? Estás hablando de... Vos sabés que he dejado real la PlayStation. Si bien lo he jugado durante este tiempo, hoy en día mis ahijados me están ganando. Así juego al fútbol. No, no, no. Estamos ahí saliendo a caminar. Estamos jugando al fútbol, porque fuera ya jugador de fútbol. Sí, totalmente, jugador de fútbol, árbitro profesional, ahora no estoy ejerciendo. También estuvimos trabajando un poquito con algunos amigos ahí, colegas árbitros también, a través de la disciplina del coaching, logrando ciertas competencias, porque siempre es necesario. Sí. El aspecto del ser humano está en todos los espacios, ¿no? Sí, y siempre es bueno adquirir este tipo de competencias genéricas. Entonces, hoy, y más cuando uno lo hace con pasión, como lo hacemos nosotros, ¿sí? Y dedicado profesionalmente, ¿viste? De una forma de agarrar y dar para desde ahí poder recibir. Así que muy contento con todo. Bien, genial, Oscar. Che, amigo, ¿y qué nos quisieras compartir hoy? ¿Qué es lo que has traído como para compartir con la audiencia? Viste que nosotros utilizamos este espacio para traer siempre algún tema, alguna charla, cortito, una frase, y después reflexionar sobre eso, porque creemos que la audiencia... le gusta estos espacios en donde aparecen nuevas ideas, nuevas miradas, y nosotros como coaches es lo que hacemos, ¿no? Mirar la singularidad del mundo, pero con una mirada diferente. Y yo creo que nosotros tenemos una particularidad, este poder de observador a través de las distinciones lingüísticas y ontológicas, de poder intervenir distintos tipos de sistemas. Dentro de estos sistemas sabemos que el coaching nos da una diversidad de posibilidades, como bien dice tu programa, Hablemos de Posibilidad. Claro. Y en esto, por ahí, es lograr el entrenamiento de ese ser para poder fortalecerse en sus competencias de ser humano, ¿no? Y podemos hablar de distintas cosas, podemos charlar. Hoy, por ejemplo, pensaba antes de venir
y venía hablando de lo que era el concepto que muchos tenemos de trabajo en equipo. Hoy se quiere trabajar en equipo y se habla de trabajo en equipo, pero me parece que está bueno poder bajar también ciertos conceptos de lo que significa este trabajo en equipo, ¿viste? Porque a nosotros bien nos pasa a veces en los distintos espacios, hacemos formaciones y hacemos prácticas y también hacemos ejercicios de trabajo en equipo, y uno muchas veces pretende trabajar en equipo como el otro equipo lo hace, y saber que cada equipo tiene una identificación personal y la tarea la pueden desarrollar a través de las competencias que cada integrante de este lo tienen, y uniéndose a un propósito que es fundamental, ¿entendés? Un sentido de trabajo que siempre es bueno poder verlo, y creo que desde ahí cada equipo puede tomar la acción que sea necesaria y de las formas en que este establezca ciertos parámetros. Entonces, para desde ahí me gustaría hablar primero, creo que podemos arrancar con algo que me gusta a mí, que es el espacio de liderazgo personal. ¿Sí? Desde ese espacio liderar, hablar de lo que es el líder, el liderar, el liderazgo, poder ver quizás al liderar como este fenómeno, es un verbo, ¿no? Como todo verbo que te lleva a la acción. El liderar tiene que ver con la conducción que cada uno tiene desde dentro de distintos espacios. Me gusta charlar también de lo que es el liderazgo personal, que tiene que ver con el reconocimiento que cada uno de nosotros tenemos, y desde ahí poder optar. Primero conocer, porque muchas personas, por ejemplo, que veo y cuando me toca trabajar, observo que le cuesta identificar sus competencias, sus aptitudes, sus actitudes también. Entonces, el reconocimiento personal para poder liderarse me parece que es fundamental. ¿Sí? Pero lo escucho como muy amplio, ¿no? Sí, tenemos un aspecto cuando hablas de liderazgo, por ejemplo, hablabas de trabajo en equipo, o hablabas de los líderes que están en esos trabajos en equipo, o lo del liderazgo personal, a mí me parece que hay como un mundo detrás, ¿no? Totalmente. Por eso me gusta arrancar con este espacio de poder definir el líder, sabiendo que el líder no solamente está a la cabeza de un grupo, sino que hay equipos de líderes donde el conjunto, el total de las personas son líderes. Mientras vos puedas marcar tu liderazgo personal, puedes ocupar un rol dentro de este trabajo en equipo. ¿Sí? Entonces, para llegar, vamos a ir profundizando y viendo distintos tipos, quizás distintos tipos de trabajo en equipo. Y cuando vos llegás a un trabajo en equipo de alto rendimiento, sabés que son líderes los que pertenecen a ese equipo y cada uno está conociendo su rol y se basa en la confianza que tiene respecto al otro. ¿Sí? ¿Qué sería el trabajo en equipo? Básicamente como una identificación rápida, como para que nos ubiquemos y la audiencia también se ubique cuando hablamos de trabajo en equipo, ¿de qué hablamos? Y para mí cuando hablamos de trabajo en equipo, de alguna manera hablamos de un grupo de individuos que tienen una función y esa función tiene un propósito determinado. ¿Sí? Entonces desde ahí todos trabajamos y hacemos distintos tipos de tareas con un fin propio. Entonces, trabajamos en equipo más de lo que creemos, me parece, ¿no? Totalmente, yo creo que trabajamos en equipo en... Cuando hay más de una persona, hay un trabajo en equipo. Claro. Entonces, por ejemplo, la pareja. ¿Sí? La pareja podemos tomarlo y determinarlo como un trabajo en equipo. Tiene un sentido y un propósito. Totalmente. ¿Sí? Y desde ahí vos podés ir cuantificando la cantidad de personas que existan, siempre sabiendo qué es lo que hay. Entonces, en una familia también hay un trabajo en equipo. Claro. Hay roles y hay funciones. ¿Sí? Entonces, algo que determina siempre, para mí, dentro de todo equipo, que hay que tener en cuenta, está ligado a lo que es el aspecto personal para lograr el clima emocional dentro de un lugar. ¿Sí? Entonces, ya después de haber identificadome como un líder, ¿sí?, que puede ejercer el liderazgo o no, ¿sí?, estar dentro de este espacio, saber que mis emociones, ¿sí?, tienen de alguna manera una influencia dentro del espacio personal y también de las personas que me rodean. Entonces, todo líder creo que hoy puede reconocerse como una persona que no solamente tiene un pensamiento racional, sino que también tiene una parte emocional, que es fundamental para el espacio de relaciones. ¿Sí? En el trabajo en equipo siempre es importante poder reconocer cuál es la calidad de relaciones que se tiene para ver cuál es la calidad de resultado que vas a obtener. Pues es que te escucho ahí en la parte emocional y creo que muchos de los que... de los equipos que no están pudiendo desarrollarse es porque no tienen en cuenta este aspecto, ¿no? El aspecto emocional. En la experiencia me sucede que cuando me toca iniciar trabajos en equipo me encuentro con esto, ¿viste? La falta de reconocimiento de las emociones en la cual cada persona transita. Claro. Hablar de emociones creo que hoy es una necesidad. ¿Sí? Las personas tienen que comenzar a identificarse que son seres emocionales y desde ese lugar poder conocer al otro, conocerse a sí mismo, agarrar y determinarse con que la emoción, cuando hablamos de emoción, hablamos de un
de quizás un hecho en sí, ¿sí? En la cual yo tengo una interpretación de ese hecho y en ese hecho salta la emoción, y desde ahí poder elegir, porque tenemos la posibilidad de gestionar nuestras emociones. Mirá qué bueno. ¿Sí? Ahora, cuando yo no tengo la gestión de emociones y puede que sobre mí caiga un hecho y una interpretación negativa de ese hecho me haga que salga un enojo, que es algo bastante natural, ¿sí? Desde ese lugar yo puedo elegir si sigo transitando o deseo que este enojo se mantenga para que se convierta así quizás en un estado emocional. Acá podemos diferenciar, ¿no?, lo que es la emoción, ¿sí?, al estado de ánimo. Entonces, este estado emocional, yo le digo de una manera, el estado de ánimo, que es algo que se mantiene con mayor tiempo, ¿no?, dentro de ese espacio. Pero son partes de, para mí, apuntar al conocimiento. ¿Qué sucede? Durante mucho tiempo nosotros estuvimos en una deriva en la cual, donde creímos que la razón era lo absoluto. Entonces, valía más el pensamiento racional que las emociones, y no nos reconocíamos, si bien sabíamos y le poníamos nombre, estamos enojados, no determinábamos que podíamos gestionar esta emoción, sino que lo hacíamos con un instinto de reacción. Y lastimosamente estas emociones han producido que muchos equipos bajen su rendimiento, ¿sí? Dejen de conversar a veces por algo que sucede, ¿sí?, que no lo sabemos gestionar, y a veces son pequeñas influencias, la carga esta que muchas veces tenemos de distintos tipos de momentos negativos, hasta que llega la gotita que rebasa el vaso, dice, y vos no te das cuenta que no supiste gestionar una cantidad, ¿sí?, las demás gotas, ¿sí?, no supiste gestionar las demás gotas. ¿Qué pasó mientras se fue llenando el vaso, no? Totalmente, ¿sí?, y llegaste a la última, y la última fue el evento que condicionó, ¿sí?, tu relación con la otra persona, la que te hizo enojar. Claro. Pues sabes que te escuchaba y iba pensando en mi cabeza, ¿no?, que en todos los equipos de trabajo hay o suceden cosas. Vos esto que hablaba de los hechos son cosas que suceden, ¿no? Y cada integrante, me imaginaba esto, ¿no?, que cada integrante del equipo va sacando sus propias conclusiones, ¿no?, dadas las miradas, los puntos de vista. Y claro, y después se conectan con cualquier emoción. Entonces muchas veces no son congruentes con lo que necesita el equipo. ¿Podríamos decir de que los equipos también emocionan como equipos? Sí, totalmente, totalmente. Hay una emoción, sí, que puede estar estable dentro de un equipo, y hay un estado de ánimo de equipos, también, hay un estado de ánimo, sí, de las empresas, sí, que prevalece. Vos entras en una empresa, sí, y vas a poder observar en qué situación se encuentra, porque de alguna manera nosotros tenemos una escucha activa y tenemos esa sensibilidad de poder determinar como, en dónde entras. Claro, ¿no te lo pasa? Respira, exactamente. Lo respira. ¿No te pasa que entras en un lugar y sabes y directamente entras y decís, che, hey, este lugar no se lleva muy bien? Y tiene que ver con los gestos, la corporalidad, la emocionalidad en la que están, en la forma que te tratan. ¿Sí? Ahora, vos te vas en un lugar donde vos te sentís bien, ¿sí?, y podés detectar quizás que hay una paz, una armonía, y esa emoción va con vos, capaz que quieras volver a ese lugar. Sí, claro. ¿Sí? Ahora, te vas a un lugar con cierta alegría, también vas a querer volver. Ahora, puede haber algún tipo de emocionalidad donde vos te vas y hay ciertos enojos, ciertos rechazos dentro del mismo vínculo de ese equipo. Inmediatamente vos, cliente, también puede ser que generes ese rechazo y no quieras volver al lugar. Oscar, ahí hablabas vos, equipo, altos desempeño, líderes, emociones individuales y emociones de equipo. ¿Y esto cómo se mezcla todo esto? ¿En qué punto se conecta todo esto? Para mí son distintas distinciones, ¿no? Hablar de emocionalidad por un lado, hablar de liderazgo por otro, también hablar de trabajos en equipo, cada uno de estos tiene un concepto. Uh-huh. Para mí hoy se hace necesario, como te dije, para estos trabajos en equipo, el estado de conciencia que cada uno de nosotros tenemos. Y creo que ahí es donde se empiezan a unir, ¿sí? Donde yo empiezo a reconocer la distinción, empiezo a conocer que pertenecen a distintos vínculos, ¿sí? Entonces, si vos podés separar, ¿sí?, una reacción y podés determinar que lo que tuvo un compañero de trabajo viene de este espacio de reacción, quizás pueda empatizar con él, ponerte en los zapatos de estas personas, ¿sí?, y de alguna manera desapegarte de lo emocional, ¿sí?, y pensarlo de una manera racional. Ahora, necesito tener el conocimiento de lo que es aspecto racional, de lo que es aspecto emocional, ¿sí? Y creo que ahí es donde nosotros fallamos durante nuestra educación. Entonces nos encontramos con estos problemas en los distintos sistemas donde no nos permite trabajar. En los equipos deportivos está sucediendo lo mismo. Entonces, si yo digo, si me encuentro en sesiones de coaching individuales, ¿no?, sesiones de pareja,
Trabajo en equipos deportivos, empresariales, y el inconveniente es el mismo, me parece que el sistema en general está involucrado por este desconocimiento. Claro. Y creo que hoy se hizo necesario y mucha gente lo estudia. ¿Sí? Aparecen las neurociencias, aparecen los distintos tipos de inteligencias. Desde este lugar, ¿qué hacemos? Nosotros que venimos con un tiempo más atrasado, los jóvenes ya están siendo partícipes de este nuevo paradigma que está sucediendo. Claro. ¿Sí? Y se hace necesario insertar en los espacios donde no lo tienen, ¿sí?, sí, esta calidad de poder tener conciencia respecto a cada situación y desde ahí poder predeterminar para tomar acciones. Bueno, y los que no hemos nacido, voy a decir los jóvenes, para los que no somos tan jóvenes, tenemos la posibilidad de aprenderlo, me imagino. Es que ese es el espacio. Antes decías que nosotros éramos como seres inmutables, que no logramos el aprendizaje a través de su tiempo. Hoy se puede ver que una persona se mantiene motivada a través del aprendizaje, de tomar nuevas formas, ¿sí?, ante el sistema que se está moviendo de una forma continua. Hoy la gestión del cambio, por ejemplo, es una herramienta fundamental, entender que somos seres que estamos en continuo tiempo de cambio, claro, y de transformación, nos permite ver al espacio de aprendizaje como una oportunidad. Entonces, desde este lugar es, ante el enojo, ante el problema, ¿qué necesito aprender? Es bueno porque la gente que nos está escuchando del otro lado dice, sí, suena muy bonito, está lindo todo esto de gestionar emociones, pero ¿seré capaz? Pues, ¿tendré la posibilidad de aprenderlo? Se pregunta la gente, ¿no? Y está bueno llevar este mensaje esperanzador, decirle, esto también se aprende, ¿no? A gestionar las emociones también se aprende. Totalmente de acuerdo. Yo creo que un aspecto necesario es la voluntad, ¿sí? La voluntad, el querer. Querer generar y adaptarte a los nuevos espacios. Porque si sos una persona un tanto cerrada y no tenés deseo de aprendizaje, y no lo vas a tener. ¿Viste? Y para lograr resultados necesitas también un espacio de convicción. ¿Sí? Empezá a convencerte de aquellos que vos deseás, que vos querés. Entonces, ante continuo cambio, ante quizás juicios que sean fácticos a mi posibilidad, ¿sí?, me lleva a decir, che, quizás me tengo que convencer y buscar la manera de encontrar el resultado que pretendo. ¿Sí? Todas personas que se han entrenado de una forma continua, ordenada, ¿sí?, han logrado ciertos resultados. Siempre han llegado a lo mejor, ¿sí?, a lo óptimo de su propia persona, de su propio ser. Y esto es bueno, ¿viste? Porque saber que hoy, a mí me gusta traer la frase siempre que en el momento donde vos estás, ¿sí?, esta situación de vida, este segundo en la cual vos estás escuchando, y lo que te está sucediendo es lo que te pertenece. ¿Sí? Uh-huh. Está ajustado a tu vida porque es lo que vos diste. Y desde ahí vos podés aceptarte. Entonces, uh-huh, también podés convencerte de que podés tener un nuevo resultado. Ir por algo distinto. Bien. ¿Sí? Entonces, lograr la convicción de lo que vos querés. Elegir. Uh-huh. Elegir para desde ahí tomar acción. Sucede que algunas personas no toman este sentido de elección. Hacen las cosas por deriva. Claro. ¿Sí? Bajo un mandato, bajo un paradigma impuesto antiguo, ¿sí? Claro. Hay pensamientos que son obsoletos, Hay pensamientos que ya no se aplica a este espacio. Ahora, ¿quién puede cambiar? ¿Quién se puede transformar? La persona que tenga voluntad, ¿sí?, y que se pueda adaptar a este nuevo modelo de cambio. Creo que esto se hace fundamental. Michael Jackson decía, el talento gana partido. Hay muchas personas que tenemos talento, ¿no? Pero de alguna manera el trabajo en equipo y la inteligencia te gana campeonatos. Entonces, desde este lugar hay muchas personas talentosas, ¿sí? Pero no han enseñado en este espacio de competitividad entre unos y otros, fíjate, a agarrar y a ser individuales. Claro. Entonces, no logramos entender cuál es el significado del trabajo en equipo, ¿sí? Entonces, para empezar a trabajar dentro de distintos espacios y lograr resultados extraordinarios fuera de lo ordinario, para mí es fundamental empezar a reconocerte que no sos un solo, sino que sos un conjunto de dos, si estás en pareja, de cinco, si tenés tu familia, ¿sí? En tu lugar de trabajo, ¿cuántos son? ¿Cuál es la manera en la cual vos tenés para dar? Hay una excelencia en este dar. Y esto para mí es lo que te va a llevar quizás a encontrar, ¿sí?, una tarea, encontrar una forma, un lugar donde posicionarte y después de ahí contribuir al equipo. Quizás te toque liderar, estar a la cabeza, pero aún así sos contribución para el otro. Claro. ¿Sí? Entonces, separar
creo que separar esto de lo que es un grupo, viste, hoy tenemos distintos tipos de grupos, tenés grupo en el colegio, tenés grupo de WhatsApp, ¿sí? Donde este conjunto de personas no tiene un sentido propio, sino que tiene más un espacio individualista de lo que pretende cada uno, ¿sí? También existen equipos disfuncionales, donde por ahí se marca el propósito a dónde quieren llegar, pero cada persona acciona de su manera, su intención, claro, exactamente, de una manera desordenada, ¿viste? Donde hay intereses individuales, donde la comunicación es poco efectiva, donde las conversaciones tóxicas quizás invaden a este espacio, ¿sí? Donde ahí suele haber desconfianza por no poder gestionar conversaciones, ¿sí? En estos equipos es bueno para poder pasar al siguiente paso, que es el espacio de equipo funcional, donde ya la cosa empieza a funcionar, empezar a conversar, ¿sí? A charlar. Y en este, acá es donde ya se logra ciertos resultados que empiezan a satisfacer a quienes están dentro del lugar. Quizás existan rezagos para pulir. Siempre. ¿Sí? Vos sabés que te escuchaba ahí dos temas que quería preguntarte cómo los ves, ¿no? Que es el tema de las conversaciones y el tema de la confianza. Eso también se puede desarrollar, ¿verdad? Totalmente. Cuando vos tenés un foco, nosotros lo llamamos actitud aprendiente. ¿Sí? A través de la lección, ¿sí? Son mayores tus posibilidades de lograr aprendizaje, ¿sí? De que no hacerlo. ¿Sí? Entonces, hay habilidades. Que naturalmente estamos proyectados a aprender. Sí, exactamente. Tienes que hacer fuerza, digamos, para no aprender. Es que el ser humano tiene el espacio de aprendizaje totalmente amplio en base a sus oportunidades. Claro, como más natural, digamos. ¿Sí? Lo natural es aprender. La posibilidad de aprender la tenemos todos. Claro. ¿Sí? Lo que no tenemos es la misma oportunidad. Claro. Entonces, por eso llegamos a donde llegamos cada uno. Y la actitud de la que hablabas hace un rato, ¿no? Y es fundamental. Claro. ¿Sí? Una persona que se convence de lo que desea va a llegar lo más lejos posible que una persona desordenada que no tiene un sentido propio. Claro. ¿Sí? Entonces, donde ponen el foco, por lo general las personas se pueden desarrollar de una manera, ¿viste? Claro. Notable, considerable. Exactamente. A mí me encanta ver o escuchar historias, ¿sí? Distintos tipos de historias de personas, ¿viste? Que dicen, hey, conocidos nuestros, ¿viste? Si vos agarrás y decís, tenés una historia de Messi, tenés una historia de Carlitos Tevez, tenés historia de... Claro, gente que ha pasado por el proceso de aprendizaje y han logrado desempeño extraordinario. Como sí, exactamente. La Pulguita Rodríguez, lo estuve escuchando estos días, me encanta el deporte por lo que verás el fútbol, tiene una vida extraordinaria, ¿viste? Porque el chico nace en una villa, en Tucumán, y desde ahí el tipo siempre estuvo convencido que quería ser jugador de fútbol. ¿Sí? Y lo practicó, intentó su primer zapatilla, creo que sus padres tuvieron que dejar de pagar la luz, el agua para comprarla a él porque vieron ciertas capacidades y tenía una pasión. Y el tipo agarró y llegó a donde llegó, a primera, jugar en primera de fútbol, tuvo oportunidades también de salir afuera, no le favoreció la suerte, ¿sí? Pero ha logrado esto en base a una convicción y así muchas personas vemos, todos tenemos un marco de posibilidad, claro. ¿Sí? Pero desarrollar la habilidad. Esto que vos me decís. Depende de uno. Sí, totalmente. ¿Cómo podés? Y ya hablando por ahí de lo que son las competencias, hablando de la confianza. Y la confianza es algo que nosotros generamos con intención o sin intención. Claro. ¿Viste? Es algo que nos pertenece, algo que va con nosotros en un sentido natural de relación. Porque vos estás generando confianza o no. ¿Bien? De acuerdo a cómo te relacionás. Claro. De acuerdo a tu manera de ser. Y creo que ahí está lo fundamental. Entrenarnos en manera de ser. ¿Sí? Personas que tengan un espacio de aceptación, personas que estén presentes, personas que a mí me gusta trabajar, como trabajamos nosotros en los lugares, en la escuela, por ejemplo, ese espacio de servicio, claro. ¿Sí? En donde vos reconocés al ego, ¿sí? Y quizás le da lugar, pero no fundamentalmente el ego te tiene, sino que vos pasás a gestionarlo. ¿Sí? Claro. Y como última parte, después ya, para poder cerrar un poquito de estos distintos tipos de equipos, creo que el equipo de alto desempeño siempre es un equipo donde uno puede ver, ¿sí? A distintas personas, donde sí quizás a través de sus habilidades, a través del vínculo en conjunto, cada uno puede desempeñar distinta tarea, teniendo focos precisamente en lo que está haciendo, y a su vez confiar. Otra, la confianza, ¿no? Claro. Confiar en tu par, en el que está al lado, en la tarea que lo hace, porque sabes que es un equipo y para lograr el resultado, el mejor resultado posible, necesitas hacerlo, ¿sí? Claro. Sin tener quizás la invasión o la pregunta, ya usando el sistema de comunicación de una manera pulida. Nosotros trabajamos distintos tipos de aspectos de conversación, creo que la asertividad es un lindo tema que podemos charlarlo en algún momento. Bien.
que también es muy necesario hoy para las relaciones, el ser asertivo. Pero hoy quizás la asertividad tiene todo un modelo cuando recién lo comenzamos a aprender, ¿sí? Después, cuando sobrepasamos este modelo, quizás volvamos a lo primario, pero ya con un aspecto de confianza que es totalmente sujeto a la palabra. Ejemplo, vos te vas en un avión, ¿sí? El piloto, a su lado tiene el copiloto, sí. ¿Sí? No le hace un pedido con una estructura, simplemente le marca, ¿sí?, altitud. Inmediatamente sale la respuesta del otro lado, 11.000 pies. Y vos decís, ¿cómo estas dos personas, con una palabra, pueden, ¿sí?, comunicarse? Claro, tiene que ver con un sentido de reconocimiento y de confianza. Entonces, ya no marca la intencionalidad. El foco de interpretación va a estar dado por el foco de relación que vos creaste a través del tiempo en el vínculo. ¿Qué significa? Vamos a tomar un helado y vos sabés que si, en base al marco histórico de esta persona, vas a ver que quizás lo hace con una cierta intención y vos no vas a juzgar esa intención, si vas a que prevalecer el sentido propio de ese trabajo en equipo. Claro. Entonces, es muy lindo llegar a este espacio, ¿sí?, donde la funcionabilidad ya es una manera más libre, donde plenamente creo que actúa la confianza. ¿Sí? Hoy creo que es un X. Se puede ver trabajos de alto desempeño en la Fórmula 1. ¿Viste? Cuando llega a boxes, que inmediatamente todo, cada uno agarra y toma una tarea determinada y acciona, ¿sí?, y cada uno hace y cada uno es responsable. Aún así puede ser que llegue el auto, le choque a alguien y no hay enojo, no hay nada, porque saben que todos lo están haciendo desde su máximo esplendor, ¿no? Bajo un marco de voluntad que es increíble, ¿no? Pero creo que el buen deseo hoy está en poder lograr un trabajo en equipo en la vida individual de cada uno, que sepan que hay trabajo en equipo en todos los espacios. Pueden comenzar por la familia, pueden comenzar por los lugares de trabajo, o con tu compañero de fútbol en distintos espacios. Estamos trabajando en equipo y poder lograr esta distinción y poder practicarla, porque toda distinción que nosotros traemos, ¿sí?, creo que va con el propósito de que lo puedan practicar. Bien. Porque ahí recién es donde uno se puede de alguna manera asentar sobre ese conocimiento. Una cosa es tener el saber acumulativo, como siempre decimos, y otra vez otro, algo distinto es tener el saber transformacional, el conocimiento transformacional que te permite hablar desde la experiencia. Oscar, entonces, ya para ir cerrando, ¿no? Podríamos decir de que cualquier equipo de trabajo que hoy se encuentra en la condición que se encuentra, incorporando todo esto que vos decís, ¿no?, todo esta ir pasando por los diferentes pasos, puede llegar a ser un equipo de alto desempeño, ¿verdad? Totalmente, ¿sí? Yo creo que la invitación es justamente a marcar o renovar ese espacio de confianza a través de las conversaciones. Creo que es el primer paso para lograr nuevas pretensiones. Capacitándose, tomando conocimiento y practicándolo, creo que se puede lograr. Y también con la guía, ¿no? Necesitan un guía, un coach, un tutor, alguien que los acompañe en ese proceso, ¿verdad? Para los equipos de alto desempeño, por lo general, son distintos profesionales los que intervienen dentro de ese espacio. ¿Sí? Ahora, para un trabajo en equipo, creo que ya lo pueden ir marcando ciertos aspectos, una visión, una misión, empezar a trabajar en lo que es, cuál es el deseo de cada uno, también marcando cuál es la misión de cada uno dentro de esa empresa, situaciones que sí, se hace necesario a veces un coach con distinciones ontológicas que te permita a vos lograr el desempeño deseado, y otras veces también te podés entrenar vos y desde ahí participar, ¿no? Genial, Oscar. Bueno, con nosotros nos acompañó hoy Oscar Maidana, estuvimos hablando de todo lo que es trabajo en equipo y nos ha mostrado así muy rápidamente, muy brevemente, es muchísimo esto lo que se puede conversar, cómo pueden evolucionar los equipos de trabajo desde la situación en que se encuentran hoy hasta llegar a ser equipos de alto desempeño. Bueno, Oscar, agradecidísimo, creo que la audiencia va a estar muy contenta por traer esta nueva distinción y porque hay mucha gente que nos escucha que forma parte de los equipos y que no sabía de que tiene esta posibilidad de lograr mayores y mejores rendimientos. Así que agradecemos mucho tu presencia. Encantado, Néstor, la verdad que a mí me hace muy feliz poder compartir esto, lograr el bienestar de las personas dentro de un espacio, y hoy creo que la radio es un elemento funcional en la cual muchas personas la escuchan y ya desde distintos espacios tecnológicos, y esto poder incluir algo nuevo quizás en la vida de alguien y a través de eso después produce un bienestar, creo que es lo que marca mi propósito. Un aporte. Bueno, muchísimas gracias. Con nosotros estuvo
Oscar Maidana, gracias por haber estado en el programa. Gracias, audiencia querida, por habernos acompañado en un nuevo programa de Hablemos de Posibilidades. Hasta la próxima.